Uruguay con Ricardo Maciel. Y bueno, escuchamos atentamente la respuesta de lo pedido, como habíamos acordado de que hoy, después de la visita a Posada, él estaría trayendo una respuesta. Por ahí las familias decían una respuesta ya concreta de cuándo estarían bajando los agrimensores en la zona, en qué momento las familias tendríamos esa oportunidad de acceder ya a la tierra. El 10 de agosto bajan los directivos de Alto Paraná y me reúno con ellos acá en Esperanza para tomar una decisión sobre todo lo que es la madera que están en turno de corte. La idea es que ellos se lleven esa madera y en función a eso nos salga también más barato nosotros como provincia. Paralelo a eso, ya van a venir los agrimensores a trabajar. Eso es lo que tengo para transmitirle. En agosto debemos resolverlo. El pedido de la familia es cuándo. ¿Cuándo entonces estaríamos entrando a plantar? Sentarnos sobre el mapa, ver toda la madera que hay. Ya, en agosto. Ver toda la madera que hay, todo lo que es, y ellos han empezado a hacer. Que va a ir sacando ya. No significa que van a ir sacando y usted metiéndose. Sigue siendo la tierra de ellos, digamos. Pero por lo menos cuando lleguemos a instancia que se termine la mensura, ya eso quede liberado. Eso quiere decir que no hay esperanza este año de plantar. Yo creo que sí. Pero no le puedo firmar acá. Alcanzarlo 2015, eso es lo que está. Yo creo que sí. Maciel por ahí nos dio la respuesta de que se comprometió y tomamos muy en serio su compromiso. Este gobierno tomó la decisión política de dárselo a tierra y se lo va a dar. Yo hoy ya le digo que en agosto sale, con o sin ustedes, todo el trámite de compra, de mensura y trámite de compra. Espero que agosto sea el mes donde tengamos resuelto todo. Agosto, perra. No hay algún movimiento de que la madera se extraiga y no hay alguno, nosotros tomaremos, creo que ellos también saben que es nuestra decisión. Acá la asamblea decidió eso y quedamos en eso hasta ver si es que cumple con su palabra que vino a comprometer a todos los compañeros.